Patricia Sarán reveló un romance oculto por años. Luis Miguel perdió el contacto con su madre a temprana edad. Foto, Getty Images. Luis Miguel es la persona más triste del mundo. Así lo describió la actriz argentina Patricia Sarán, que recientemente confesó un romance con El Sol. Es la persona más triste que conocí en mi vida. Tiene una historia de vida tremenda. Hablábamos mucho. Tenía momentos de mucha depresión. Tuvo una vida demasiado complicada, con muchísimo éxito, expresó Sarán a KZO. La rubia hizo referencia a la relación sentimental que tuvo con Luis Miguel hace años. Aseguró que no había hablado al respecto porque no quería construir su carrera con base en los escándalos. Nunca hice mi carrera con base a ningún romance, no es mi estilo, no me gustan los escándalos, dijo. Sarán, que ahora comparte su faceta como cantante en YouTube, aseguró que Luismi la invitó en alguna ocasión a vivir en México con él, pero ella se negó. De acuerdo con la biografía autorizada de Luis Miguel, el cantante perdió el contacto con su madre Marcela Basteri muy joven y tuvo una relación llena de altibajos con su padre, Luis Rey. Algunos personajes cercanos a la familia, como el actor Andrés García, aseguraron que el progenitor del astro mexicano asesinó a su madre. Punto. Luis Miguel es hermético respecto a su vida personal y nunca ha aclarado los rumores a su alrededor.